Muy buen día, bienvenidos a la mañana de Amanecer Ganadero, que ya estamos compartiendo con ustedes como cada día, como cada sábado en realidad, a través de Canal Rural y en toda América Latina y con mucha lluvia otra ¿Qué vez. dice don Bayoco? Buen día a todos. ¿Cómo les va? Sí, en este momento no sé si estará lloviendo. Está recontra pesado, pesadísimo. Y como bien dijiste vos, mucha lluvia de vuelta. Lamentablemente, porque me parece que llega en un momento inconveniente, porque creo que el perfil de humedad en suelo, pensando en la campaña fina, no sé si estaba resuelto, pero por ahí andaba, y por supuesto que queda mucho por levantar todavía. Me hace acordar esto, ojalá Dios quiera que me equivoque de cabo a rabo con lo que voy a decir, aquella campaña donde estaba todo para levantar y que no se pudo terminar levantando por las dificultades que justamente había planteado la cuestión climática, ¿no? El exceso de agua. Marco Juárez, ayer más de tres cifras, Mientras más de vos tres hablás, ¿sabés? cifras. En Las Rosas lo mismo, ¿Sabés lo en que la voy a zona de hacer? Armstrong. Estamos hablando de la zona núcleo de la Argentina, donde todavía obviamente no se terminó de levantar la campaña gruesa, donde hay mucha expectativa de todo el sector productivo que ha invertido muchísima plata, pero también del Estado argentino, del gobierno nacional, en función de lo que ya viene produciendo la campaña gruesa. Marzo fue un mes extraordinario en liquidación de divisas, 2.770 millones de dólares, y esto que ustedes nos van a ayudar a entender que empieza a complicar, ya a generar complicaciones. Siempre es una bendición el agua en el campo, a veces, como ocurre de tanto en tanto, como me parece en algunos ámbitos, en esta ocasión empieza a resultar un dolor de cabeza. En pantalla aparecen las distintas vías de comunicación para generar el ida y vuelta que tanto proponemos, sobre todo los sábados con ustedes, para que nos cuenten y nos planteen un mapa de lo que ha caído y de lo que está lloviendo, porque en algunos lugares, como en La Pampa, donde es más necesario esto, y sí es una bendición, tengo entendido también estaba lloviendo durante la madrugada. Perdón por la grosería, pero le estaba enviando fotos, unos videitos muy cortitos a Dieguito Gómez, porque ayer a la noche se comunicaba con nosotros José Luis Arnó, nuestro corresponsal en San Jorge, en la Está de provincia de Santa vacaciones. Fe, que además es un querido amigo. Y de vacaciones, labura para nosotros. Un genio, José Luis. Y me dice, mirá lo que es el agua. Piletas Ah, de natación, Santa Fe es una gran pileta de natación. sí. Tremendo, tremendo lo que ha llovido. Bueno, nos metemos en uno de los temas. Con Silvio todavía estamos rascándonos la cabeza, mirándonos asombrados, azorados, porque parece que algunos no aprenden las lecciones, parece que a algunos les encanta volver a cometer los mismos errores que se cometieron con el tiempo. Ayer, por la tarde, tarde-noche, ya leíamos una charla que había tenido con el periodismo la secretaria de Comercio. Laura Español, Paula. Paula, perdón, Paula Español, hablando de que no le, así, palabra más, palabra menos, no le va a temblar el pulso para cerrar las exportaciones de carne si fuera necesario, a raíz de una suba importante que ha tenido el precio de la carne a raíz del aumento del precio de la hacienda. Automáticamente, en mi caso, después por supuesto voy a tener tu opinión, Silvito, pero en mi caso volví 15 años atrás, cuando a esta altura, porque fue ahí en los comienzos de marzo, en pleno Expoagro, creo que fue el 6 de marzo, si no me equivoco, de 2006, cuando era presidente de la Nación el doctor Néstor Kirchner, y curiosamente jefe de gabinete, el actual presidente de la Nación. En ese entonces se decidió cerrar las exportaciones. Estaba tan desorientado el gobierno y era tan mala la información entonces que la ministra de Economía, Felisa Miceli, que fue la primera que llegó a Expoagro, en aquel entonces creo que se llamaba Feriagro, si no me equivoco, fue por supuesto atacada de alguna manera por todos los periodistas que estábamos ahí. Señora, el presidente de la Nación dijo que iban a cerrar las exportaciones. De ninguna manera, esas son cosas del periodismo. Lo dijo a la mañana temprano. Al mediodía oficialmente se comunicaba el cierre de las exportaciones. O sea, no lo sabía la ministra de Economía. La famosa Felisa Miceli, que posteriormente apareció con un bolso con dinero en el Ministerio de Economía. Bueno, todas esas cosas aleatorias, notas de color que podemos hablar. Pero lo cierto es que 15 años después, exactamente 15 años después, volvemos otra vez al ataque con esto. Yo
que soy un iluso y que tengo esperanzas de que alguien va a reflexionar o está reflexionando, me imagino una bombita de humo, algo como para tirar y ver qué pasa. Tiro el cohete, explota y veo qué dice la gente. Me imagino eso, porque si es cierto que el gobierno nacional evalúa el cierre de las exportaciones, es una, porque no aprenden. Dos, porque evidentemente no entendieron lo que pasó entonces, cuando a raíz de ese cierre de las exportaciones la Argentina perdió más de 10 millones de cabezas de ganado, porque a raíz del cierre de las exportaciones prácticamente, literalmente, cerraron pueblos, porque la gente se quedó sin laburo. Fue una catástrofe para la economía argentina, obviamente para la ganadería argentina, que al cabo de los años ni siquiera logró recuperar el stock como correspondía a raíz de esa medida. Yo supongo que esta señora, que no debe saber demasiado de vaca, se me ocurre, tiró esto. Lo que sí me preocupa es que nadie habla. No hay ningún perrito que ladre si el amo no se lo permite. No sé, tiemblo de pensar que pueda ser cierto. Porque en un momento, no digo de gloria, pero en un momento estupendo, de la ganadería como este, en el que los productores están invirtiendo todo, en que las exportaciones han llegado a niveles que hacía rato no teníamos, de golpe y porrazo, porque, según sostienen, hay que mantener la mesa de los argentinos. Y según sostienen, la carne es culpable, entre otras cosas, gran culpable de la inflación en la Argentina. Entonces, si seguimos pensando en serio que la carne es culpable de la inflación en este momento, y ahí estamos más complicados todavía, porque quiere decir que también el ministro de Economía está sintonizando otra radio y está viviendo en otro mundo, sin duda alguna, sospechando que la carne, que la ganadería, es culpable de la inflación en nuestro país, ¿no? Así que, en fin, vos te quedaste también de una pieza cuando te enteraste, Silvito, me imagino, ¿no? A mí no me sorprendió tanto, y voy a explicar por qué, voy a explicar el contexto en que estas declaraciones fueron hechas. Hace una semana, precisamente, y de la noche a la mañana, se extendió por 15 días el convenio que celebraron en su momento los supermercados, el consorcio ABC y la Secretaría de Comercio para volcar un 3% del consumo interno del país a precios muy populares en 1.500 bocas de supermercados. No había habido acuerdo para postergar este convenio. La idea del Ejecutivo Nacional es hacerlo hasta fin de año. El ABC se plantó y dijo, este convenio tiene que ser revisado, lo extendemos 15 días más y negociamos. Y en esto de la negociación hay un par de requerimientos. El más importante y el que no se publicita demasiado, por una cuestión lógica obvia, es que tiene que haber, según el consorcio ABC, los frigoríficos exportadores que están involucrados en esto, una recomposición en los precios que están fijados. Para poner un ejemplo, asado a 400 pesos. Eso se tiene que revisar. Y otras cuestiones es facilitar las exportaciones segmentando retenciones. Más allá de lo que sí se publicita, informalidad, etcétera, etcétera. Las negociaciones en ese ámbito no avanzan porque el Ejecutivo quiere prolongar el convenio como venía. El convenio fue por 2 meses, se venció el 31 de marzo. Y en este contexto, y esto ya es información también, hay mucha preocupación por lo que viene en materia comercial de la hacienda que tiene destino de faena. Yo tengo información fidedigna de lo que ha crecido la ocupación en feedlot en este momento, donde está la mayor oferta de la zafra de terneros de la Argentina. Subió 5 puntos. Esto va a ser publicado probablemente por la Cámara el próximo lunes. Yo tengo algún dato de muy buena fuente que van a informar 55% de ocupación. Claro, sube 5 puntos, pero baja aproximadamente unos 10 puntos con respecto al promedio histórico de una ocupación para esta época del año. Y tengo otro dato que también es información. Muchos filoteros vinculados al abasto, que tienen sus propios filot o que tienen mucha hacienda en hotelería, están muy nerviosos en estas últimas horas. No es para mí. No hay oferta, no encuentran oferta y están deambulando por sus colegas tratando de cerrar para este fin de semana remisiones
que no pueden cerrar todavía. ¿Qué es lo que te dicen? Yo no sé si se va a dar, pero ¿qué es lo que se dice en ese contexto? Que el valor de la hacienda gorda probablemente pegue un saltito en los próximos días, ya concretamente a partir de la semana que viene, porque no hay. No hay hacienda gorda, especial, liviana de consumo, por distintos motivos y razones que ya conocemos. Ahora acá la pregunta es, sobre todo teniendo en cuenta y analizando qué es lo que tenemos, con quién está lidiando el sector pecuario en este caso, con un gobierno que está partido. Están los más moderados, liderados por el Las presidente palomas, Alberto Fernández, y están los talibanes, obvio. que son del Instituto Patria, que pertenecen a la Cámpora o al kirchnerismo duro. Obviamente que al kirchnerismo no le importa demasiado y no le temblaría en pulso, es cierto, en cerrar las exportaciones. Pero también es cierto es que hay un compromiso, están los más racionales, por parte del presidente, que ya además ha dado su palabra que las exportaciones no se van a cerrar, y ha entablado él mismo personalmente negociaciones con el consorcio ABC, cuando el consorcio ABC, presentó un plan de inversiones que ya viene haciendo, no solo para incrementar la capacidad de faena, sino también para incrementar el volumen de divisas que la exportación de carne vacuna genera para una Argentina que si algo necesita en este contexto es dólar Divisas. genuino, dólar genuino. Divisas. El tema es que me parece, como vos dijiste, Paula Español, la secretaria de Comercio, quien fue quien expresó estas declaraciones, que dijo concretamente para aquellos que nos están sintonizando a partir de ahora, que no le temblaría el pulso en cerrar las exportaciones por las especulaciones en materia de precios de carne vacuna, lo está haciendo en el contexto de una negociación dura para ella, que quiere mostrar objetivos resueltos, extender el programa de precios, que por ahora no lo puede cerrar. Tiene todavía una semana más de negociación. Hay que entender que esas declaraciones fueron hechas en ese contexto. Las hizo para el consorcio ABC, las hizo para el supermercadismo, que están reacios a convalidar el mismo acuerdo por mucho más tiempo. El acuerdo terminó el 31 de marzo. Y obviamente, los empresarios quieren revisar este acuerdo porque en este contexto hubo aumento de la hacienda en pie, hubo aumento de combustibles que genera complicaciones en la logística, mayores costos, y hubo aumento en las negociaciones paritarias. De hecho, abril amaneció con un 7% de aumento para los trabajadores de la industria de la carne. Esto es lo que dice la industria. Bueno, yo tengo todo esto. ¿Cómo me lo resolvés vos? Las tarifas también aumentaron para los industriales. Y sabemos lo que pesan las tarifas de servicios, en particular las de energía. Y resolveme esto, dame algo. Revisemos el precio. ¿No podemos revisar el precio? Bueno, a ver, retenciones segmentadas. A ver, el tema de la informalidad que hace que. Bueno, ahí está uno de los temas que ayer lo tratábamos en el programa. Vos estabas de viaje ya para Castelli cuando me llamaba Leonardo Rafael, el hombre de Camia, el presidente de Camia. Y me dice, Leonardo, ¿sabés, Alfredo, cuál es el problema? Nosotros estamos compitiendo con empresas o con actores que están trabajando de una manera absolutamente informal. Es una competencia desleal. Entonces, encima le crece la competencia a los matarifes que están trabajando por la derecha, le crece la competencia porque van por la avenida de la izquierda estos muchachos. ¿Y por qué van por la avenida de la izquierda? Y porque evidentemente los controles no están funcionando. Y al gobierno le viene bien que algunos vayan por la avenida de la izquierda porque es una manera de que no le suban tanto los precios en algunos lugares. Porque los que van por la avenida de la derecha tienen que pagar tantos impuestos, tienen que pagar todas las cargas sociales, tienen que pagar todas las cosas. Y entonces, obviamente, no puede bajar el precio de la carne. Nunca van a poder bajar. Están trabajando con una competencia absolutamente desleal. Y desde hace rato, no desde hace 2 días, desde hace mucho. Y por ahí viene un poco la cosa también. Entonces te dicen, ¿y qué podemos hacer nosotros? Si la hacienda sube y hay quienes la están haciendo, de alguna manera subir ficticiamente. Porque nos salen a competir a nosotros y ellos tienen todas las ventajas que nosotros no tenemos. Entonces, en tanto y en cuanto no se arregle ese problema, ahí también hay una inflación, digamos, para decirlo de alguna manera, que es lo que está generando
todo este desarreglo, todo este desacople. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, obviamente, el sector no es culpable de que aumenten los combustibles. El sector no es culpable de que haya habido que ajustar los sueldos y que la Hacienda, a ver, no es que subió tanto en la última semana, ni mucho menos. La Hacienda viene subiendo, se estabilizó un poco la Hacienda gorda, un poco, la Hacienda invernada inclusive ha retrocedido un poquitito, pero bueno, empiezan los nervios y a alguien hay que echarle la culpa. ¿A quién le echamos la culpa? Y a que sube el precio de la Hacienda. La que sube el precio de la Hacienda, que sube el precio del pan, que sube el precio de la leche, son los culpables de la inflación. No porque los impuestos están por la nube, no porque hay una desproporción gigantesca, porque se le sigue dando la maquinita y todo ese tipo de cosas, que obviamente no es culpable el productor, ¿no? Y es muy y mucho menos los operadores que están en el mercado. Y es muy difícil para el sector privado sentarse a negociar con funcionarios de un gobierno que no tienen un rumbo, que no tienen un norte, que no piensan igual y que además aparecen, como Paula Español, secretarios de gobierno que tienen más poder que los propios ministros. ¿Dónde está Culfas? Español depende de Culfas. Sí, sí. ¿Por qué no se expresó respecto de este tema que me parece muy sensible y muy grave? Yo insisto, me parece que a lo mejor empiezan a hacer como hacen en la política, ¿no? Largan los perros ladradores primero. Y van tanteando el ambiente. Por eso yo quería poner en contexto. Por eso está muy bien lo que hiciste en contar cómo viene la mano. ¿En qué momento Paula Español produce estas declaraciones? ¿En qué está Paula Español para decir lo que dijo? Bueno, está en eso. Ella no lo dice porque un día se levantó y dijo, lo voy a decir. Se lo dijeron de arriba, quédense tranquilos con eso. Entonces, es un anuncio, es una advertencia. Me parece que tenemos que tener los ojos abiertos porque ya sabemos la catástrofe que fue la Argentina a partir de 2006... con el tema de la ganadería, donde se perdieron, reitero, más de 10 millones de cabezas de ganado y donde quedamos heridos por muchísimos años. Por las dudas, le recuerdo a la señora Paula Español, que en realidad no le tengo que recordar a ella, le tengo que recordar a las autoridades que realmente tienen la posibilidad de modificar o no la situación, que desde ese famoso 2006 hasta 10 años más, el precio de la hacienda, o sea, estoy hablando de 2016, una cosa así, el precio de la hacienda creció un 4.000%, más o menos para hacer un numerito redondo. 4.000% salió el chiste de haber cerrado las exportaciones. Y en algunos casos, como pasó con la vaca de conserva, un 8.000%. Recordemos los 60, 70 centavos que valía en el año 2009 la vaca de conserva y hagamos los numeritos con la actualidad, ¿no? El gusto de recibir para tratar este tema con alguien que está involucrado directamente, a quien ya estamos viendo y le agradecemos mucho, porque no lo teníamos en carpeta, en programación para hoy, pero nos parece que el tema amerita, es Daniel Urcía, como ya lo estamos viendo en pantalla, que es titular de FIFRA, una de las cámaras frigoríficas que en parte tienen que ver con este convenio que venía realizando la industria frigorífica, los supermercados y la Secretaría de Comercio. ¿Cómo te da, Dani? Buen día, bienvenido. ¿Qué hace, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Menos mal que aclaraste que no estaba programado porque estoy con la ropa deportiva. Te veo que estabas como para... ¿Qué va? Para salir a correr esta mañana, ¿no? Ya salías a correr. ¿A correr de quién? Te enteraste de la noticia de la secretaria y ya salías a correr. ¿Para qué lado ibas? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? No, a ver, Alfredo, yo creo que... Hay que trato de comprender de que por allí puede ser el contexto de la función que tiene y que lo ha dicho porque de alguna manera siente la impotencia de que tiene que hacer el esfuerzo de controlar la inflación con los precios de los alimentos y estoy convencido que no es la fórmula adecuada. Entonces, en ese contexto hace estas declaraciones que al ambiente de negocios, al sector productivo, también estoy convencido que no le hacen bien, porque la gente que en este momento particular del otoño en ganadería está evaluando alternativas de tomas de decisiones, un manto de incertidumbre, indudablemente no alienta
decisiones que en ganadería son de mediano y largo plazo, porque vos sabés que si vas a apuntar con una invernada ahora para un novillo, vas a apostar a una decisión de 1 o 2 años mínimo. Entonces, busca siempre tener certidumbre y este tipo de cosas, te van minando el camino. Pero por otro lado, yo creo que la apertura de negociaciones con México hace poco en la visita del presidente Fernández también fue una señal de fortalecer el negocio. Y cuando nosotros nos toca hablar con los ministros Culfas, Basterra, gente del SENASA, que si bien es sanidad, pero sanidad muy ligada a la producción y exportación, tenemos en claro que la visión de ellos es fortalecer el negocio, crecer en exportaciones, están convencidos que es un sector, el de ganados y carnes en general, que le aporta divisas, que genera empleo en el interior, que contiene a la gente evitando la migración a las ciudades, que no es menor, y que por tal motivo hay que tratar de sostener y hacer crecer el negocio. Es decir, iría por la otra punta que estas declaraciones. Entonces trato de ponerlo en contexto, trato de ser optimista. No dejan de preocuparme, por supuesto, pero tampoco me quiero quedar con que esa es la decisión del presidente, porque el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones al sector, empresarios y demás, que él no va a cerrar las exportaciones de carne. Eso es muy Daniel. bueno realmente, perdón, Silvito, eso es muy bueno, sobre todo, Dani, porque a esta altura del partido, si nos sentamos a mirar lo que viene, bueno. Vos te diste cuenta la fortaleza en los remates de Hacienda, el entusiasmo, sobre todo estoy hablando de los remates de invernada y cría y demás, el entusiasmo de los productores porque el sector crezca. O sea, yo me animaría a pensar que hoy debe ser una de las poquísimas actividades que tiene toda la energía del mundo como para sacar al país de la situación en la que está. Parece realmente demencial tirarle una bomba al sector. Solo por el hecho de decir vamos a mantener una teoría de que algún día, porque baje un 10 pesos el precio de la carne, vamos a parar la inflación. Me parece No, espectacular además, lo que estás Alfredo, hablando. además tenemos que ser conscientes de algo. Hoy el sector tiene buenas expectativas. Tenés un sector como el de engorde que está en reconfiguración porque el puro engorde la está pasando mal. El engorde tradicional del destete terminación, ese el número le da pésimo. Entonces tenés una situación de recría. Que como siempre pasa en el sector ganadero, se tiene que autorregular con lo que tiene. No tenés todos los campos de pasturas, de instalaciones y demás, ni tampoco todo el capital para generar esa recría inmediata. Los tiempos se alargan y eso también es una situación que uno de manera productiva tiene que saber evaluar y considerar. Pero a la par de eso, vos tenés que el mercado de alimentos, de carnes, en plural, está muy bien abastecido. Entonces, y que hoy la composición de la dieta del argentino no es carne vacuna dependiente. Entonces, vos le pones una pata encima a la carne vacuna, se la pones al pollo y se la pones al cerdo. Y haces un desastre productivo. Daniel, Entonces. tengo dos inquietudes, las últimas mías, agradeciéndote la enorme predisposición que tuviste para con nosotros esta mañana. Estas declaraciones se dan, yo lo comentaba en la apertura, en un contexto donde Paula Español está negociando con la industria frigorífica y los supermercados un convenio que venció el 31 de marzo y que se extendió 2 semanas más para ver si se cerraba un nuevo acuerdo. Y hay reticencia de cerrarlo por parte de la industria en los términos en los que había terminado el convenio. Supongo que estas declaraciones tienen que ver con esto también. ¿Cómo está ese acuerdo en este momento? ¿Es posible que la semana que viene se cierre un nuevo acuerdo? ¿Están muy lejos las partes? Ustedes forman parte indirectamente de esta negociación. ¿Cómo está eso? Mira, no tengo la última información de qué es lo que ha ocurrido. Con respecto al convenio anterior, tenía fecha de inicio y fin.
En esos 2 meses de vigencia del convenio, aumentó el combustible, aumentó la energía, 10% la paritaria enero-marzo y te diría que mínimo un 10 va a ser para abril. Estamos negociando, estamos muy cerca, con lo cual los costos subieron. Por ende, si hubiera que continuar el programa, necesariamente hay que redefinir los parámetros. Ahora, por otro lado, el programa, su naturaleza, es un programa extraordinario. Entonces, no creo que la economía dependa de un programa de carnes. Por ende, no creo que sea tan importante ese programa para tener esas expresiones que tienen un efecto sobre todo el sector productivo, no solamente carnes. Entonces, por eso creo que puede haber sido un mal momento de la secretaria cuando lo dijo. Tengo la última hora y te despedimos con esta. Por lo que vengo palpando, y esto es información, es que hay muy poca hacienda encerrada en los corrales. La Cámara va a dar seguramente un incremento en el cierre del 5%, pero hay gente vinculada al abasto, que tiene inversiones en feedlot, que tiene inclusive hasta establecimientos de encierre y que empezó a ponerse nerviosa en estas últimas horas por falta de oferta de consumo especial, y todos apuntan a que en los próximos días podría haber un movimiento en el valor de la hacienda con destino a faena, para ese destino particularmente. ¿Qué es lo que palpan ustedes? Mirá, nosotros lo que venimos viendo ya de hace un tiempo esta parte, las categorías especiales, como vos decís, las bien terminadas, son las que escasean y las que vienen subiendo semana a semana, que también van a un canal que paga esos aumentos. Porque nosotros intentábamos explicar desde FIFRA que hoy, entre industrial y Matarife, no hay, y carnicero fundamentalmente, no hay capacidad de absorción. Si bien no tienen la capacidad de absorber plenamente cualquier aumento, a veces se amortigua. En este esquema, en esta situación, no hay margen ni siquiera para amortiguar. Entonces, cuando vos ves que te sube esa categoría especial, lo vas a ver en la carnicería. Ahora, si esa clientela tiene capacidad de absorber ese aumento, la rueda sigue dando vuelta. Y sí estamos viendo en las categorías regulares que allí los precios son muy distintos. A veces hay semanas que ni siquiera sostienen los precios de la semana anterior, y son los donde se encuentran los precios en la carnicería con diferencia de hasta 400 y 500 pesos con el mismo tipo de corte. Dani, gracias. Muy gentil. Como siempre, te hemos levantado. Sabemos que vos por ahí tenés que hacer tus cosas, pero gracias. Te mandamos un abrazo grande, muy gentil como siempre. Un abrazo a ustedes y buen fin de semana. Saludos a todo el equipo. Estás para marcador de punta de talleres este fin de semana. Qué bárbaro. Muy bien, No sabe qué cuatro, ¿no? Me imagino. Y yo trato de buen izquierdo, a ver qué pasa por ahí. Te mando un abrazo grande. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, así empezamos. Fuerte la mañana. Pero con esperanza, vamos que podemos. Y con muchos de ustedes ya manifestándose. Si nos está viendo el señor Alberto Anaya, nos va a tirar de las orejas por una cosa. Porque me hubiera encantado tener el número entero de la cantidad. Ahora, si está despierto, capaz que nos hace el numerito. La cantidad de hacienda que vendió esta semana Canal Rural. Más de 60.000 cabezas. Sí, pero me hubiera gustado tener el número exacto, porque lo podíamos haber tenido. Con remates impresionantes, entre paréntesis, lo dije también, porque hoy, rematazo de Alfredo S. Mondino, que tiene 11.000 cabezas, creo. Hoy es el remate. Sí, 11.000 cabezas. Tiene 4.000 y pico el lunes el remate. A las 11 con Hacienda Gorda y a las 13.30 con Invernada. Exactamente, pero si alguien me hace la cuentita, Candy, vos a lo mejor no podés hacer la cuentita. ¿Cuánta hacienda vendió Canal Rural esta semana? Solamente un lugar, la pantalla. ¿Vos tenés paciencia? Sí, toda. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a ver todos y cada uno de los remates que fueron pasando. Pero yo quería tener esa cuenta antes para decirle. Ah, miren, bueno. Porque no tenés paciencia. Como dato, no, sí, por supuesto, pero como dato,
No sé, debe ser una de las semanas más importantes Sí, en la sí. historia de ventas de Hacienda a través de las pantallas de Canal Rural. Y sí, seguro. Impresionante. Candy, fíjate a ver si me lo conseguís eso, que me interesa como dato. Nada más que pase un poco de autobombo, digamos. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 0-2285-421283, www.juanmariabobbio.com. Alfredo S. Mondino anuncia su remate televisado en Santa Rosa, La Pampa, el sábado 10 de abril. A las 11 horas, Gordo y Vacas Vacías. A las 13:30, Invernada y Cría, 11.000 cabezas. 1.700 faena, consumo y exportación y vacas vacías. 7.800 terneros y terneras, novillitos y vaquillonas. 1.500 vientres. Sede en Hotel La Campiña, en vivo por Canal Rural. Más información, www.alfredosmondino.com. Iván Elio Farrell anuncia su próximo remate televisado por Canal Rural y Físico desde la Sociedad Rural del Centro Chaqueño, Machagay, Chaco, el miércoles 14 a las 14 horas, en conjunto con Ganaderos de Formosa. 4.000 vacunos. Estamos filmando. Destacamos, 240 vaquillonas brangus, coloradas y negras, preñadas por inseminación. Más información, www.ivanofarrell.com.ar. Néstor Hugo Fuentes anuncia su remate especial Destetes del Natural en General Hacha, el viernes 16 a las 13 horas, con 5.000 cabezas. Los mejores lotes de terneros y terneras de La Pampa. Anote su consignación con tiempo, ingreso de Hacienda, hasta el jueves 15 a las 14 horas, sin excepción. 029-52-43-2588. Imágenes. Sí, imágenes que llegan desde Las Rosas. Las Rosas está ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe, muy cerca de Las Parejas, cerquita de Cañada de Gómez, cerquita de Armstrong, para aquellos que por ahí no lo tienen. Cayeron más de 350 milímetros en algunos lugares de Las Rosas y nos mandan estas imágenes. Fíjate, que hay nos un la auto... hizo llegar el amigo José Luis Arnó de San Jorge, que según Silvito dice que está de vacaciones. Mira, impresionante eso, ¿no? Impresionante. Sí. Se ve que se ha ido un auto también al agua, ¿no? Récord histórico nos ponen de agua caída y sigue lloviendo en este momento. Qué bárbaro. Mira, ahí tenemos más imágenes. Con algunos audios también, pero bueno. El tema pasa por mostrarles cómo está la zona, ¿no? Piletas de natación se han hecho ahí. Esto está en la zona núcleo de la Argentina, donde se estaba levantando la cosecha tanto de soja como de maíz. Para entender el impacto que puede significar este temporal, pensando en el volumen a recoger, ¿no? Cuando uno habla de proyecciones y demás, después están estas realidades que modifican, por lo menos seguro, el contexto de más que un productor ahí. Dice, bueno, otro tema, ¿no? En Viale, mira lo que es eso. Sí, impresionante. Primero la sequía, después esto, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Estarán viendo aquellos que creen que hay que cerrar exportaciones y que el campo no aporta lo que tiene que aportar y todo lo demás. De locos, ¿no? Bueno, y la otra, una pésima noticia, ¿no? Sí, nos escribe un amigo, dice, falleció nuestro querido amigo Federico Toño. Había tenido un accidente, se había caído de un avión. Chañar Ladeado está de luto, una persona muy querida por su simpatía, siempre alegre, dispuesto a escuchar a los amigos. Abrazo grande, gracias por compartir la noticia. Un gran laburante de campo, un gran laburante de campo en un accidente aéreo que fue hace una semana aproximadamente, donde milagrosamente salvó su vida Gonzalo Arce también, ¿no? Otro querido amigo, uno de los titulares de la firma Domici Arce. Y en este caso, bueno, este acompañante, un tipo realmente muy afable, muy cordial, que tuvimos la oportunidad de conocer hace no tantos meses atrás, cuando anduvimos con Candy por aquellos lados. En la zona rural de Viale, Entre Ríos, más de 100 milímetros, llovió toda la noche, ya genera inconvenientes, sobre todo en los caminos. Saludos, muy buen programa, dice Antonio. Tengo una foto más de Las Rosas, es impresionante, no sé si la tenés, Diego. Superaron los 300 milímetros, confirmando este amigo. Después por ahí la compartimos, porque vale la pena ver. Es un mar
con la copa de unos Sí, árboles flotando en ese mar. Sí, impresionante. Es impresionante. Ahora te la paso, Dieguito, mira. Hay muchísimos mensajes. Porque tengo... vale la pena verla, ¿eh? Rufino lloviznando, ayer tuvimos 39 milímetros, sigue el mal tiempo. Julio Montenegro, les mando un saludo a la gente de General Guido, dice mi pueblo natal. Soy Miguel de Lincoln, está lloviendo. Gracias, Miguel. Desde San José, provincia de Misiones, portal de ingreso a la provincia de las Cataratas. Últimos días de mucho calor, se esperan lluvias para mañana domingo, dice la familia Gallardo. Mansamente en Torquí está lloviendo, dice Javier. Hugo desde Pasteur, acá no hay caso, no se da la lluvia. El jueves 5 milímetros, esta madrugada unos chaparrones, esperemos dure todo el día. Muchachos, buena jornada, saludos desde Rivera, provincia de Buenos Aires. Pablo Comisuc y Romina Clat, abrazo. Gracias, ¿eh? Chacra Barba Carlo de Dalmacio Vélez, Arfiel, Córdoba. Dalmacio Vélez, en unos días ha llovido 41 milímetros, sigue inestable. Walter a Castelo, soy carreño de Madero, estoy en el campo de Piñero, acá llovieron 25 milímetros, hoy está lloviendo lindo, los miro siempre, se llueve por todos lados, ¿eh? Sigue nublado, llovizna pesado, dice Norberto Pico Pérez de Rawson. Gracias, Pico. Recuerden, dice desde Esperanza, Santa Fe, Marcelo Grenón, cuando no se tiene un rumbo, ningún viento es favorable. Esto un poco a raíz de lo que comentabas hoy vos, Silvito, ¿no? Bueno, hay más mensajes, no sé si vos... Compartimos la foto, la imagen que nos llega desde Las Rosas. Ah, un mar... terrible, mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. Con algo de hacienda, ¿no? Ahí. Qué terrible. Qué bárbaro. Tengo, bueno, enorme cantidad de mensajes que agradecemos mucho. Agradecemos Vamos a también compartir al ingeniero Ramón Franco. La mayoría son lugares de lluvia, ¿no? ¿Qué dice Ramón Franco? Que nos está acompañando como de costumbre. Abrazo, Ramón querido. Le mandamos un abrazo grande. Vamos a ver lo que pasó esta semana en Liniers. Adelantamos información, nos metemos ya en el programa. Sí, señor, ahí estamos. 31.300 vacunos, un volumen muy importante que subió un 25% con respecto... No, la entrada de la semana anterior había sido de 12.000 cabezas. Ahí tenemos un error, ¿eh? Recordando que en la venimos víspera... Venimos medio mal con este tema de las entradas. Ayer también, chicos, por favor, cuidado con esto, porque no. Ayer también veníamos mal rumbeados con las entradas. La oferta fue extremadamente superior esta semana, porque en la víspera de la Semana Santa se habían encerrado en dos días 12.000 cabezas. ¿Vos te acordás, no? Sí, señor. Bueno, lo que sí está bien es el promedio del novillo, 170 casi, prácticamente podemos hablar de equilibrio, y el promedio general bajó un 3% en 147,50. Vamos a ver el negocio de la exportación. Volvió a subir un par de pesitos, 318 pesos el kilo. Gracias de carne a Dios, de gancho. Más plata para el productor, más plata para el frigorífico, más plata para el país. 317 con 21 y 15 días de plazo para ese mestizo especial. El de 480, 520, 317 y 315, 315 para el mestizo de 520 a 570, 313 para el mestizo bien pesado. El cuartino de 450, 480, 316 y 315, 315, 314 y 313 pesos kilo de carne en gancho para el cuartino de 480 a 520, el cuartino de 520 a 570, 313, 312, 311. El cuartino con más de 570, 311. El cruza de 450 a 480, 313 con 30 días, 312 con 21 y 15 días. El cruza de 480 a 520, 311, 310, 309. 309 para el cruza de 520 a 570 y 308 pesos kilo de carne en gancho para el cruza con más de 570 kilos. Vaca tipo Unión Europea, también un poquito arriba, 278, 280 pesos, kilo de carne en gancho. Porcinos, 100 pesos con 70, el capón sin tipificar, hablamos de promedio. El tipificado 115 con 60, con un máximo de 120. Se vendieron 69.100 cabezas, chanchas 72 con 30, tendencia positiva, 1.164 cabezas vendidas. En Rufino, Santa Fe, 45 milímetros cayeron. Ojalá nos deje levantar la cosecha, que todavía no pudimos empezar, dice Fabián. En Doblas, La Pampa, qué bueno, llovió, 40 milímetros. Ahora llueve fuerte, muy bueno el programa, dice Luis Monsalvo.
Alfredo, la secretaria será vegetariana, está hablando de la secretaria de Comercio Interior, ¿no? Querrán todo soja, dice, el aumento de la leche no vale nada. Dice, somos de Villamol, Partido Navarro, soy Jorge, somos Jorge y Evangelina, abrazo a todos ustedes. El déjà vu que significa no entender que la emisión, tarde o temprano y de modo no uniforme, se refleja en el precio de los bienes, es piedra basal de nuestra decadencia. Lo de la señora Español lo demuestra, dice. Soy Pablo Echesuri de Colegiales, uno más. Mario Sosa de General Villegas dice que cayeron 10 milímetros. Hay muchos, muchos mensajes más. Vamos a ir repartiendo un poquito de esto. La mayoría de los mensajes, agua. Agua, agua. Como Jorgito Coco, a quien le mando un abrazo grande, desde el jueves a las 5 de la tarde hasta ahora, 100 aproximadamente. Después preguntan por qué aumenta la carne la semana pasada, jueves y viernes feriado, la otra, otro piquete y todas las semanas algo que perjudica el precio de la carne. Ahora los negocios que se dedican a la comida tienen que cerrar temprano. El futuro se sabe lamentablemente cuál será, dice este amigo. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que tenemos que vamos a ir compartiendo. Después de la pausa nos vamos a meter de lleno en lo que ha pasado comercialmente con la reposición a través de la plataforma de Canal Rural, que sin dudas ha sido el canal de ventas más importante. Tenías razón, Candy me confirmaba, más de 60.000 cabezas vendidas por televisión, obviamente por Canal Rural, esta semana. Sí, sí. Solo esta semana. Más de 60.000 cabezas. Es como si fueran dos semanas del mercado de Liniers. De una semana fuerte del mercado de Liniers. De una semana porque fuerte. Porque no estamos acostumbrados a ver 31.000 cabezas todas no las semanas. No vemos 31.000 cabezas. Dos semanas fuertes de Liniers en una sola semana por televisión. Casi nada, si no es un mercado que no valga, ¿no? Por eso, como tiene tanta importancia, tanta relevancia, tanto peso, vamos, después de la pausa, a empezar a desglosar día por día qué fue lo que pasó con el negocio. Ya estamos. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. Bueno, ahí estamos, Silvito, querido. Ronald Negro, que te manda saludos. Retribuyo, agradezco además. De Federal, dice que ayer cayeron 20 milímetros y hoy están anunciados unos 40 y nos decía buen fin de semana y te mandamos un abrazo, Ronald. Sí, gracias, mi viejo. Muy buen fin de semana para vos también. Sergio Oliveto, en 25 de mayo está. Dice, me voy rápido a cargar porque comenzó a llovinar, a ver si puedo entrar, dice. Claro. Si no, se le complica el panorama. Bueno, ayer una de las complicaciones, el remate fue muy bueno, después lo vamos a compartir, el de las estrellas de Castelli. En Castelli, y lo comenta muy bien, el único que lo expresó y que lo vio fue José Bereterbide, que fue uno de los compradores, viste que él tiene muchas manos siempre, representa a muchos compradores, y dice, mirá, estuvo unos 5 pesos más abajo del remate de las flores, porque muchos compradores con este tiempo no pudieron comprar porque no pueden ingresar los animales al campo. Mirá vos, mirá qué dato que te dio, ¿no? Sí, el único que la vio. Pero muy buen dato, sí. Muy buen dato. Entonces, para estar bien rumbeado. Vamos a compartir lo que pasaba el lunes bien tempranito, 9:30 de la mañana. Nosotros entregábamos un ratito antes el programa Mercado Visión por la pantalla de Canal Rural porque vendía Grimaldi Remates Feria con consignataria Serrano, unas 2.700 cabezas. Y después del remate... ¿Mandarán alfajores desde allá? De Córdoba. ¿Había cuenta que le... una... ¿Cuánto tiempo antes le dimos? Media hora. ¿Te parece poco, Ayuto? Bueno, para la próxima podemos no exigir, pedir. Sí. Gringo, te lo decimos el bien. El gringo es generoso, ¿eh? No queremos ir a prepotear allá. No, el gringo es generoso, se lo decimos alfajores. José Luis Grimaldi analizando lo que fue ese remate. Un remate que lo hicimos en conjunto... con consignataria Serrano, una firma del sur este de la provincia, quiere decir que este remate fue el este de Córdoba con el sureste de la provincia de Córdoba. Un remate que había muchas variedades de hacienda, mucha hacienda mestiza, en más de 1.700 terneras y terneras, raza Verdinangu, tanto que sean negras y coloradas, Hereford y sus cruzas. Teníamos la consignación de 120 novillos de la firma San Justo Cereales de Salta, de la localidad de Anta. Bueno, el remate fue muy animado, con los valores, digamos, de plaza, corriente. Se vendió el novillito
más o menos de 160 a 220 kilos, a un promedio de 220 pesos, macho y hembra, ternero macho y ternera hembra, con un promedio de 180 a 190 kilos, a 210 pesos, y las terneras a un promedio de 210 con un pico de 220 pesos. Se vendieron dos jaulas de vaquillolas preñadas Braford, de muy buena procedencia, en 100.000 pesos. Se vendió una jaula de vaquillolas de Aberdeen colorada, de primera y segunda cría, en 95.000 pesos. Y vacas Aberdeen Angus, una vaca boca llena, pero alguna vaca usada, promedio de 70.000 pesos. Vaca con cría, una vaca cruza, 7 puntos, a un promedio de 35.000 pesos lo que pisa. El overo negro, en lo cual había como 900 overo negro, hizo de 158 a 165 pesos. Muy ágil la venta, en 2 horas y cuarto se vendió toda la hacienda y bueno, la verdad que estamos muy contentos y estamos programando ya para el mes de mayo un próximo remate, también con consignatario Serrano. Silvito. El saludo para José Luis Grimaldi, que junto a consignataria Serrano el lunes dio este remate. El ternero de 160-180 se negoció entre 218 y 222, de 180 a 200 kilos, 198-235. El ternero 200-230, 215-222. El novillito 230-260-208-215. Y el holando de 140-165. La ternera de 150-170, 210-220, 170-190, 210-220. La ternera de 190-210, muy bien, un piso de 205 y hasta 210. Y la vaquillona 210-250, 192-204. San Agustín, provincia de Santa Fe, dice que ayer... Ah, perdón, Bayoquito, no sabía que había otra placa más. Disculpe. Por favor, por favor. Macho y hembra, hasta 150 kilos, 214, 236. Macho y hembra, 150, 170, 215. De 170, 190, 212, 230. Vaquillona con garantía entre 70 y 100 mil pesos. Ahora sí, entonces, te decía que en San Agustín, provincia de Santa Fe, cayeron 110 milímetros de anoche, estimo otros 100, muy preocupante, dice Dante. Leo Maya de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, acá llovizna despacio, han caído 45 milímetros, muy tranquila. Buen día en Godequén, llovieron 65, esto es Santa Fe, dice Marcelo y deja saludos. Un abrazo de Reconquista Santa Fe, acá sin lluvias por el momento, pero un frente de tormenta desde el sur. Buen finde, gracias mi viejo, abrazo a todos. Y el último que voy compartiendo por ahora, desde Uriburu, La Pampa. El jueves 30 milímetros. Anoche arrancó nuevamente, van 50. Dicen Ángela y José Luis, que deben estar tomando mate y comiendo torta frita. Me dijeron, el otro día me dijeron, ¿cómo factura reclamada? Torta frita son los días de lluvia. Estaba en el programa yo, porque lloraba porque, entre paréntesis, te voy a dar una noticia que te va a impactar. El señor director de Canal Rural dijo que iba a mandar medias lunas, porque yo estuve llorando en pantalla. Ajá. Al aire. ¿Y mandó? No, no, para la semana que viene. Me dijo. Bueno. Y yo lo tomo como tal. Así que ya tenemos asegurada factura del director de Canal Rural y espero que después del llanto de recién el gringo Grimaldi nos mande los alfajores desde Córdoba, ¿no? Hay muy buenos salames en Córdoba también. Le dejamos a libre albedrío que vaya decidiendo. Muy bien, me encantó esa nueva manga. Vamos buena. Con el lunes. Vamos rápido con los remates. Pasemos todos los remates televisados. Hagamos una cabalgata de remates televisados. El mismo lunes, 13:30, UMC Haciendas Villaguay vendían 6.300 vacunos y esta es la reflexión de Nicolás Canesa. Bueno, tuvimos remate acá en Villaguay. La verdad que un buen remate, un lindo remate televisado con cerca de 6.500 cabezas. Un buen remate, buen remate. Algunas categorías un poco más destacadas que pueden ser vientre, había unos vientres buenos y se vendieron bien, cerca de 80.000 pesos una vaca nueva, destacada, la verdad que otra Hereford 75, 77, la verdad que muy buena vaca. Después el novillito, la verdad que estaba un poco más tranqui, el novillo desde 300 a 380 kilos y lo notamos que levantó un poquito. Lo que sí me parece que el macho ya está llegando a su tope, para un punto de vista o lo que pensamos nosotros, y vemos como la hembra se subió algunos pesos y el macho y hembra
casi se está acercando un poco al macho, porque al faltar esa categoría, al faltar terneros, se queda lo que no aguanta el precio y el resto se va acercando. Y también notamos que algunas categorías de vaquillonas, vendimos unas vaquillonas muy buenas para entorar, con muy buena salida, y pensamos que la gente se está quedando con alguna hembra. La gente está reteniendo un poco alguna hembra destacada la está dejando. Pienso que me parece que llegó el momento de que el vientre está buscado y es lo que va a pasar. Así que bueno, espero que estén pasando bien. Ahí a la mañana amanecer el ganadero. Un abrazo grande para Alfredo y para Silvio. Saludos. Gracias, Nico. Un querido amigo, Nico Canessa. Bueno, linda reflexión, es lo que se está notando, ¿no? Sí, muy poca participación de hembra en los remates. Mirá qué numerito de los terneros, sí. No mami. Hasta 160 kilos, 226, 261, de 160, 180, 220, 221, 180, 200, entre 207 y 225, 200, 230, 218. Novillito 230, 260, 189, novillito 260, 300 kilos, 165, 189, y con más de 300 kilos, 163, 173 pesos. La ternera 216, la livianita, la de 190, 210, 191, 203, vaquillona 210, 250, 179, 191, 250, 290, 179, 189, vaquillona con más de 290 kilos, 164, 167. Macho y hembra hasta 150 kilos, 228, 242, 150, 170, 195, 219, 170, 190, 203, 214, 190, 210, 203, 211. Novillito y vaquillona 210, 250, 176, 206, novillito 250, 290, entre 178 y 224 pesos. Todo esto pasó el lunes. Qué lindo precio, me encantó. Feliz Marcelo Álvarez, que manda saludos. Silvito está en Federal, Entre Ríos, linda lluvia, dice, bendecido sábado, están contentísimos. Gracias a Dios para ellos, ¿no? El martes el remate del Rosgán en una sola jornada con unos 9.000 animales, y esto nos decían los amigos del Rosgán reflexionando sobre lo ocurrido comercialmente allí. Creo que el remate de Rosgán estuvo muy bien en todas las categorías. Los vendedores estuvieron conformes, cumplieron sus expectativas, en algunos casos se ha mejorado. El vientre, que es lo más complicado siempre de vender en estos remates, incluso también los remates físicos cuando estamos entrando ya al invierno, se han vendido y en precios realmente muy buenos. Eso creo que tiene que ver también que la vaca gorda, la vaca conserva, la manufactura, de unos precios realmente buenos, entonces eso arrastra después los precios de los vientres. Lo que es invernada, pocos lotes de liviano hubo en general, tanto machos o machos y hembras, muy poquitos, salió toda la cabeza de parición. Y entonces está tratando de buscar un equilibrio, el filotero buscando un equilibrio con el precio de venta de gordo. Los insumos están caros. Entonces todavía el filotero todavía no puede convalidar los precios de lo que se está vendiendo el ternero de 200 kilos. Pero en general el remate cumplió con las expectativas, principalmente de los vendedores, que es el parámetro donde tenemos que apuntar. Y el MIR, ahí están, Silvito, los valores, ¿eh? El ternero con un promedio de 214,50, la hembra casi 200 de promedio, macho y hembra 207,07, novillo de 1 a 2 años 180, novillos y vaquillonas 180,56, vaquillona con garantía casi 75.000 y vaca con garantía de preñez casi 80.000 de promedio, ¿no? Privilegiando la vaca y el productor, ¿no? Sí. El miércoles, ¿qué pasaba? Colombo y Magliano, el remate programado en Chascomús, y Carly Colombo, de la firma consignataria, nos decía esto. Arrancamos el remate físico con
más de 3.000 cabezas encerradas, con la particularidad de que se hizo un concurso organizado por la Asociación Argentina de Angus, en la cual hubo una jura y un concurso de ternero, lo que le dio un trasfondo al remate y un nivel de hacienda embretada que la verdad que fue muy, muy, muy destacado la calidad de terneros, tanto lo que fue el ternero para el concurso como lo que fue el ternero para el remate general. Realmente no, nosotros mismos nos vimos sorprendidos por la calidad de ternero que se encerró. Una zona que nosotros en Chascomús tenemos ya hace 40 años que damos remate con Eduardo Melani, y la verdad que fue una satisfacción para nosotros. Los números de Colombo y Magliano, televisado del miércoles por Canal Rural desde la Asociación Rural de Chascomús. El ternero hasta 160 kilos, 212-247, 160-180, 203-242, 180-200 kilos, 207-228, 200-230, 198-225, novillito 230, 260, 140-215, 260-300 kilos, 185-192. Terneras livianitas 200-220, de 150-170 kilos 205-218, 170-190, 197-217, 190-210, 183-251, vaquillona 210-250, 190-266, 250-290, 191-228, seguro mucho de este tipo de lotes en los máximos con destino a campo para futura madre. Vaquillona con más de 290 kilos, 158. Macho y hembra hasta 150, 214. De 150 a 170 kilos, 211-220, de 170 a 190, 196-208, de 190 a 210, 196-200, y novillitos y vaquillonas 210-250, 185-203. Vaquillona con garantía 71.000 a 86.500. Vaca sin servicio de 42 a 51.900. Vaca nueva con garantía entre 72 y 86.500. Y vaca usada con cría lo que pisa 25 a 31.500. En el departamento Gualeguaychú, zona Ceibas, desde ayer a hoy 155 milímetros, dice Mateo Busquiazo. Saludos para Néstor de Gualeguay, Entre Ríos, que dice que cayeron 170 milímetros el 27 de marzo. Y ayer 190, pero que tuvieron una sequía terrible en el verano. Dice que eso destrozó la soja, un desastre. Dice, manden un poco de agua a Icaño, Santiago del Estero. Claro. Hace mucha falta el agua. Soy Ramón Guy, de Lago Muyo, Icaño. Muy buen programa. Gracias, amigo. Ojalá Dios quiera que te llueva pronto. Una más, dice, amigos, en Esperanza, Santa Fe, de ayer a hoy, 105 milímetros, José, de Esperanza. Buen fin. Gracias, viejo. El jueves por la mañana, el remate de Esteban Abelenda, que compartimos por la pantalla de Canal Rural, con 4.300 vacunos filmados. Estuvo rematando Manuel Lanuse. Pasé a saludar por allí porque el remate se hizo en los estudios de Canal Rural, y estos fueron los resultados. El ternero hasta 160 kilos, 234-245, de 160 a 180, 221-236, 180-200, 211-234, 200-230, entre 200 y 228, 230-260 novillitos, entre 190 y 193, y con más de 300 kilos, 139-170. La ternera de 150, 170, 190, 210, de 170 a 190, 215, 190, 210, 186, 205. Macho y hembra hasta 150 kilos, 222, 238, 150, 170, entre 200, 219,
170, 190, 200, 216, 190, 210, 200, 215. En el establecimiento. ¿Está? Sí, en el establecimiento Isla Paula, sobre la ruta 174 en Victoria, Rosario, hasta el momento 166 milímetros. Y el último que tengo ahora, Lidio Zárate. Escuchá, Silvito, ¿no? Desde Esquina Corrientes. Dice, un saludo a mi esposa Margarita, que mañana está cumpliendo años. Siempre los miramos. Gracias. Bueno, beso para Margarita. Beso Lidio, para ella. No es por nada, pero jugate, ¿eh? Supongo que el regalo que le vas a hacer, no solamente que saliste no acá. No lo arreglás con el saludo, ¿eh? No lo arreglás. Hermano, poné unos manguitos ahí, ¿viste? Poné unos mangos, sí. Sí, por favor, ¿eh? Por favor. Margarita, apretá un poco al gaucho ahí. ¿Eh? El jueves a las 14, Colombo y Magliano. Campos y Ganados vendió 5.500 vacunos. Y vamos a ver los resultados del remate de Campos y Ganados. El ternero con un promedio de 216, la ternera 200. Fíjate que el ternero tiene un promedio, lo del Rosgán 215, Campos 216, anda ahí, ¿eh? El promedio. Sí, tal cual. La ternera 205,50, acá la ternera estuvo 5 pesitos arriba de lo que venimos viendo, me parece. Macho y hembra 207,20, empatando el promedio del Rosgán también, ¿eh? Sí, señor. Novillito 173,40, vaquillona 190, vaquillona para entorar 226, vaquillona preñada 77.000. Vaca preñada 84.500. Y casi todo, ¿te diste cuenta que casi todos los remates la vaca preñada más cara que la vaquillona? Sí, ¿no? Sí, sí. Están privilegiando. La vaca es nueva. Y están privilegiando eso. Los productores quieren asegurarse los nacimientos, sin duda alguna, ¿viste? Terminamos el recorrido semanal. En realidad hoy termina la operatoria, si contemplamos que hoy hay actividad por la pantalla de Canal Rural a partir de las 11 por Alfredo de Semondino, pero ayer hubo un remate muy importante, Colombo y Magliano en el NEA, desde Riachuelo, Corrientes, los pagos de Marito Jiménez, Juan Pedro Colombo analizando lo que pasaba ayer. Estamos acá en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, hoy tuvimos el evento del 15º concurso de terneros del NEA. Finalizamos hace un rato, a la mañana, desde las 10 de la mañana, por televisión, vendimos cerca de 8.500 cabezas. A la tarde terminamos de vender lo que era el televisado y posteriormente se hizo la entrega de premios acá, desde la tribuna. Y después tuvimos toda la venta en la pista y por Canal Rural también, de todos los terneros Braford y Brangus que salieron a premio. Así que una muy linda jornada, con muy buenos valores, mucha dinámica, compradores, mayoría acá del norte, también clientes de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, algunos clientes de La Pampa y de Buenos Aires, pero la mayoría del norte. Y bueno, ahora en breves instantes estamos empezando el remate de cuarto de milla, así que agradecer a todos los clientes que acompañaron, los criadores, la Asociación de Brangus de Braford y a la Rural de Corrientes, Mario Jiménez, nuestro representante y todo su equipo. El agradecimiento a Juan Pedro Colombo, protagonista una vez más ayer en la pantalla de Canal Rural con un remate de gran volumen otra vez. Darío de Urdampilleta dice, acá llueve fuerte desde las 6, buen fin de semana para todos. Soy Juan de Rosario, si el gobierno se preocupa tanto por nuestra mesa, ¿por qué nunca se habla de los altos precios de pescados y mariscos para la mesa de los argentinos, donde más del 90% se exporta? Se pregunta Juan. El sector avícola, sobre todo quienes producimos huevos para consumo, estamos muy complicados. La pizarra Rosario, esto tiene que ver con el maíz, obviamente, nos produce pánico. Ingeniero Juan Manuel Llorens, que está en General Roca, Río Negro, precios de ventas similares a los de junio 2020 y las ventas muy deprimidas a pesar del bajísimo precio que tienen los productos, dice. Alfredo Silvio, ayer 15 en de Anfunes y sigue lloviendo, despacito, hermosa lluvia, dice Daniel Weimüller. Buen día, acá en Viale, Entre Ríos, desde las 6 de la mañana de ayer hasta ahora, 290 milímetros. Saludos para Santiago y Maru, dice. En el sur de Villa Iris, Buenos Aires, 97 y sigue lloviendo. Oscar Chiaramelo, de Bulnes, Córdoba, 70 en total. ¿Podrán decir qué precio tiene la leche? Soy Inés Galarraga de Pozo del Molle, Córdoba. Tengo el dato. Para los pules, 27,50 a 28 pesos. Y para la leche enfriada con menos de 4 grados, 25,40 a 27,50. Dicen que estos precios
no alcanzan los costos. Otra vez, ¿no? Robertito Rapela, che, nos escribe, dice que en la Calandria, allá por cerca de los computadores, sí, allá en la zona de Entre Ríos, 116 milímetros. Abrazo, maestro. Beso a su niña. José Elif, 10 milímetros y con llovizna en Choya, Santiago del Estero. ¿Choya o...? ¿Puede ser Choya? Es un pueblo que yo por ahí no conozco. No sé, yo todos los días un pueblo nuevo aparece y la verdad que muchos no los conocemos. No lo conozco, sinceramente, y pido disculpas. Porque nosotros deberíamos conocer todo el país con lo que recorremos. ¿Qué, bueno, qué... No, no quieren... Choya, sí, me dicen sí, que sí. Sí, ¿no, Candy? Sí, ahí lo encontró Candy. En 30 de agosto, desde el jueves 160... Ahí cerquita de Trenquelauque. Y sigue lloviendo. Saludos, Eduardo Raqui. Acá en zona rural de Alcaraz, Entre Ríos, van 132 y sigue, nos cuenta la familia Yugart. Gracias, familia. Les estoy viendo desde Córdoba. Por acá, en Clemente, Córdoba. Por acá, 70, gracias. San Clemente, capaz. Pero Córdoba. San Clemente, Córdoba. San Clemente, Córdoba está allá en la sierra. Sí, bueno. Bueno. Tuve de campamento y todo en San Clemente, Córdoba. Y si no, pregunten por... Bueno, don Merlo falleció ya, pero... Soy severo de Jesús Merlo. Ramírez, dice. Bueno, la verdad es que... Yo tengo datos de Norberto, Martín y Diego. En la Cecira, Córdoba, 51 milímetros. Dice que todos los sábados nos ven. ¿Cómo? ¿Y el resto de la semana, hermano? Gracias. Silvio Alfredo, 90 milímetros. Van lloviendo en Funes, Santa Fe. Estación Cruzella, 60 milímetros. Pozo del Molle, 56 milímetros, dicen. Somos de Colonia Santa María, La Pampa. Después de una sequía van lloviendo 80. Tomá. Siempre los vemos desde el campo. Gabriel Ravellino, en La Banda, Santiago del Estero. No llovió nada. Ahí están pariendo, pobrecitos, ¿no? Está haciendo falta una buena lluvia. Ahora está lloviznando muy finito. Bueno, para que a lo mejor una de esas... Vamos a soplar fuerte desde acá. Néstor Hernández, de Villa Cañas, sur de Santa Fe. 130 milímetros, Campo Quirno. Mirá vos. Y uno más me quedaba de Entre Ríos. En Galarza, 215 Epa. Milímetros. 215 Qué milímetros. Bárbaro. Pero, y bueno, ¿te acordás que nos decían ayer, allá en Santa Fe, 300 sí, milímetros? Sí, en Las Rosas veíamos imágenes totales. De loco. Y en, que nos escribe Ernesto Feo, si nos está viendo, en sus pagos, allí en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, más de 300 también, la ciudad de Marcos Juárez totalmente bajo el agua está. Pausa breve, ya volvemos en un minuto nada más. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. RafaelaAlimentos.com. Alfredo S. Mondino anuncia su remate televisado en Santa Rosa, La Pampa, el sábado 10 de abril. A las 11 horas, Gordo y Vacas Vacías. A las 13:30, Invernada y Cría. 11.000 cabezas. 1.700 faena, consumo y exportación y vacas vacías. 7.800 terneros y terneras, novillitos y vaquillonas. 1.500 vientres. Sede en Hotel La Campiña, en vivo por Canal Rural. Más información, www.alfredosmondino.com. Iván L. O'Farrell anuncia su próximo remate televisado por Canal Rural y Físico desde la Sociedad Rural del Centro Chaqueño, Machagay, Chaco, el miércoles 14 a las 14 horas, en conjunto con Ganaderos de Formosa. 4.000 vacunos. Estamos filmando. Destacamos, 240 vaquillonas Brangus, coloradas y negras, preñadas por inseminación. Más información, www.ivanofarrell.com.ar. Néstor Hugo Fuentes anuncia su remate especial Destetes del Natural en General Hacha, el viernes 16 a las 13 horas, con 5.000 cabezas. Los mejores lotes de terneros y terneras de La Pampa. Anote su consignación con tiempo. Ingreso de Hacienda hasta el jueves 15 a las 14 horas, sin excepción. 029-52-43-25-88. Y Ricardo Romero, hombre de Madelán, ahí en General Alvear, provincia de Buenos Aires, nos escribió hace 15 minutos. Dice, en Alvear, en estos momentos llueve fuerte, empezó hace 15 minutos. Buen fin de semana para el equipo. Igualmente, Ricardo, abrazo grandote. Qué grande la gente. Choya, 30-35 kilómetros de fría, Santiago del Estero. Mira.
Bendiciones a todo el equipo. Comento que sigue lloviendo hasta ahora 107 milímetros, por lo menos que salve para la siembra de trigo. Les deseo a todos los lugares que están escasos de lluvia que Dios los bendiga. María Andrea Velázquez, de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Gracias, María. 35 milímetros y sigue, General Pico. Esto es La Pampa, dice Horacio Ferrero. Bueno, muchísimos mensajes. En Salvador, Entre Ríos, ayer 70, anoche llovió toda la noche y sigue. Deben ir más de 120, dice Renzo Jaume, es veterinario, dice muy bueno el programa. Nos escriben desde Tucumán también, localidad Alpachiri, Tucumán. Tenemos un grave problema, el de los cuatreros. Las autoridades dicen que no se puede hacer nada mientras nosotros estamos quedando sin vacas y sin caballos. Sabemos quiénes son, nosotros tampoco podremos hacer nada, dice este amigo que nos escribe desde Tucumán. Me comunico desde Rancul. Por estos pagos, la lluvia caída, según Estación Meteorológica Instituto Agrotécnico Rancul, 38 milímetros. Saludos. Sigan haciendo este programa para el campo y por el campo, dice Gustavo. En La Pampa, zona Pichihuinca, estancia La Isleta 25, por fin llegó el agua. No pasaba de 10 nunca, dice. Saludos. Bueno, tengo una enorme cantidad de mensajes. Tenemos que compartir un remate con festejo y en medio de la lluvia también. El remate 30 aniversario de la consignataria Vittori Ercasti. Vendieron 5.500 cabezas y un amigo que nos da una mano enorme para que nosotros podamos ver todo lo importante que pasa allí. Carlito Balanz. Exactamente, Alfredo. ¿Lo vemos? Dale. 69, 700, 2, 69, 700, 2, 69, 700 y cayó. ¿Quién quitó? Marcelo Valencia llevó los dos, gracias a los cuatro. 69.700, vamos al lado. 500, 500, 700, 48 y 200. No, 48, 200 te toca. No, 48 enfrente, voy una y dos. Y en 48 mil pesos, bajo vendo, cayó no hay más. Arce Domiti, la jaula, los 90 llevaste, Fede. Bueno, la verdad que esta lluvia fue muy buena, fue por ahí muy dispar en la zona, pero la verdad que en algún momento los pronósticos daban que llovía el miércoles a la mañana, teníamos un poco de temor, pero fíjate que se dio bárbaro porque nos dejó meter toda la hacienda, entró toda la hacienda, ninguna hacienda no pudo entrar por tema lluvia, y recién empezó a llover anoche a las 11:30 de la noche cuando estábamos terminando de encerrar. Así que únicamente hoy algún lote de correr y acomodar. Así que nos dejó trabajar perfecto y bueno, hoy un poquito de barro, pero un día pintado. Sí, después, bueno, una ternerada importante que lo hemos visto en toda la semana, ¿no? Todos los remates se vienen juntando mucho ternero, pero a pesar de lo que veníamos viendo en lo climático, me parece que la calidad del ternero que se vio hoy aquí en Bordeaux es para destacar. Sí, exactamente, coincido totalmente. Uno hoy veía las tropas que había y bueno, la verdad que pasábamos de un corral a otro, de una consignación a otra y la calidad seguía. Por ahí un lote eran 100 terneros, una jaula doble, y después venían 20 que eran tan buenos como eso o mejores. Y bueno, en eso hay que destacar. Y después veníamos a la ternera y eran todas las hermanas, mucha cabeza de parición, pero la verdad que una ternera espectacular. Ya vienen varios remates que venimos con excelente hacienda y bueno, eso te da la pauta de lo que va mejorando la zona en cuanto a genética. Voy arriba, 45 y 200, 500, 700, 45, 500, 700, 46, 46, no, 45, 700, 1, 2, 4, 5, 700, 46 y 200 y 500, 46, 200 y cayó. 43.000 y voy, 43.000 y voy, 200, 500, 43.000 abajo voy, una, 43.000 pesos voy, dos, 43.000 pesos, bajo, vendo, cayó no hay más. Enrique González, 43.000, ¿cuánto querés llevar? Todos, llevó todos. Hoy se vio, como en muchísimos otros lugares, toda la salida del ternero, con un ternero muy firme, pero también me parece que hay que destacar la calidad del cierre que había. Sí, la verdad, como vos decís, los precios fueron muy, muy buenos, pero había un encierre espectacular. Sí, la verdad que un encierre espectacular, los terneros muy, muy parejos y bueno, se vio después en las ventas. 200, 200,
no, 35, 200 y voy acá. 500, 700, 36 y 200, 500, 36.200 acá abajo voy una vez. 36, 200 y cayó. Compró los vientos, 36, 200. 300, estoy con vos, Marcelo. 34, 700. 35 y 200. 35, 500. 700, 36.200 y 500, no, 36.200 y cayó, 500, 500, 30, no, 36.500 y cayó. La primera parte del trabajo de Carlos Bodanza, allí en Bahía, acompañando el 30 aniversario de consignataria Víctor Ercasti con 5.500 animales. Calchaquí dice 113 milímetros cayeron. Daniel Mauro. En Corral de Bustos, Carlos, llueve desde el jueves. En Villaliza, Entre Ríos, 60 milímetros. La familia Perró, saludos, ¿eh? Y de Totora, Santa Fe, lluvia caída hasta ahora, 195 milímetros. Y en general, Arenales, no sé quién nos escribe, pero nos dicen que van 54 milímetros. Esto es cerquita de Junín, si no me equivoco, ¿no? General Arenales. Domingo Yonco de Las Vertientes, provincia de Córdoba, nos cuenta que cayeron 65 desde el jueves hasta este momento. Dice, con respecto a las declaraciones de Paula Español, dice, es parte de la manga de langostas que manejan la Argentina, dice, lamentablemente, que saquen el 70% de los impuestos, que bajen el 50% del gasoil, les aseguro que el país se pone en marcha por sí solo. Felicita por el programa, dice, bueno, muchas gracias. Desde la colmena Hasenkamp, Entre Ríos, les escribo, desde ayer al mediodía hasta ahora, 120, Dionisio y señora. Y no nos dice cómo se llama la señora, Dionisio. Y ahora la señora va a ir. Ahora lo levanta, ¿sabes cómo lo levanta en peso ahora, sí, no? Preparate, hermano, hoy no come. Quédate tranquilo, olvídate de las pastas hoy. Olvídate las tortas fritas, Dionisio. Olvídate, hace de cuenta que no ni llamaste. Comenzó a llover en la zona rural de Quenumá, los pagos de los padres de Brenda Quatrini. Claro, ¿te acordás? Claro. Van lloviendo 12, dice Daniel Castañeira. Dice, ayer escuché a Tonelli, lo explicó muy claramente. El consumo interno de carne vacuna cayó a 49, el pollo subió a 50, el cerdo 15 per cápita. Agregó además que estamos en más de 100 kilos de consumo de proteína de origen animal, que está muy por encima de lo que ocurría en décadas anteriores. Es decir, que la mesa de los argentinos está asegurada y mejor que nunca. Es inentendible. Comemos menos carne de vaca, más de pollo, más de cerdo. Está todo el mundo abastecido. Claro, los precios suben, pero si cada vez se come menos carne de vaca, y lo que está pasando de vaca, lo digo para generalizar. Y lo que está pasando es que crecieron las exportaciones, pero pensar que la suba de los precios, que la inflación es culpa de las exportaciones. Qué errado que están, ¿no? Pero qué equivocado que está esta gente, ¿no? Pero que además Argentina no ha crecido en producción de carne vacuna en los últimos años, en las últimas décadas. Y si vos tenés en cuenta que la población sí ha crecido, tenés menos para repartir dentro de una población que ha crecido. En el 70 y pico, casi 80, éramos 25 millones. Ahora somos casi 50 millones de habitantes. El stock está por debajo de la década del 80. ¿Quién asesorará a la Secretaría de Comercio? ¿Será gente de campo? ¿Alguien tendrá idea de qué se trata? No sé. Pero en definitiva la Secretaría de Comercio... Qué pena grande que los funcionarios no tengan más relación con el periodismo, ¿no? Eso de que nos enteremos por un comunicado o que nos enteremos porque un periodista, a lo mejor de un medio amigo, le pregunta y... No hacer una conferencia de prensa para que un periodista le diga permiso, señora, o permiso, señor. ¿Sabe una cosa? Nos pasó tal cosa, fue un desastre, perdimos 10 millones de cabezas ganado. Recordarle nada más, ¿no? Para que no sigan errando sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Nos reiteramos, nos repetimos, nos está yendo como la mona, pero nos repetimos. Yo no puedo creerlo. Es el karma de la Argentina, ¿no? Tropezar siempre con la misma piedra. ¿Qué sí, karma, pero más de una vez. El animal... Tropezar siempre. Que se tropieza con una sola piedra, ese ser humano, no, depende. Los argentinos nos tropezamos varias veces más.
Segunda parte del remate de Vítor y Ercasti, esto fue el jueves, celebraron 30 años de actividad comercial, la verdad que les enviamos un abrazo a la distancia a todo el equipo de Vítor y Ercasti, felicitaciones por esta permanencia con mucha responsabilidad en todo el sector, ¿no? Segundo tramo del trabajo de Carlos Bodanza que compartimos con ustedes. 38.500 y se pueden ir todas, atenciones, 38.700, 39, 38.700, lejos hay una, 38.700, 38.700, cayó. Bueno, un encierre a faena importante también con muchísima vaca que va saliendo con el tacto, ¿no? Sí, exacto, es la época que sale toda la vaca. Y la verdad que acá hay que destacar algo muy importante, que justo en el momento que el criador está haciendo los tactos y que está por empezar el invierno y que es el momento que saca la vaca, nos encontramos con un muy buen valor de la vaca, realmente con mucha demanda, muchas manos, muy firme la vaca gorda, en 145 la vaca buena. Y después notás que cuando llegás a la vaca manufactura o la conserva, hay un montón de manos queriéndola comprar y a 20, 30 pesos menos que la otra vaca que estaba buenísima. 33.200, vamos, 33.300, 200, 500, 700, 34 y 200, 500, 700, 35, 34.700, le cabe el platón, 2, 34.700 y cayó Juan Fiorito. Para Tilo Rubiolo, 34.700, 31.200, 500, 700, 32, 32.200, 32.500, 32.700, 33.000, 33.200, gracias Horacio, igual, 33.000 abajo, una y dos, y atento que se pueden ir todas, 33.000, bajo vendo, cayó, no hay más. El valor de la vaca es increíble, vale... Por las distintas categorías casi vale lo mismo. Increíble, y cuando lo ves también la vaca para invernar, la gente cómo la busca. La verdad que sin duda es un negocio que está andando muy bien y bueno, la gente se está tratando de adecuar. Es espectacular, la aparición, llevan los que quieran, 43.000 pesos tengo y las abrí también y voy. 4-3 y voy, 4-3-3-3-3-3, voy por una. 43.000 pesos, voy 2, 10, 43.300, no espero más a nadie, voy a bajar y vender, nadie más, 43.000 y cayó, 31.500 ofertas y van vendidos 700, 32.000, 32.200, 200 y 500, 33.000, 33.200, 200 y 500, 33.500, 33.200, 33.500, 33.200 acá y se pueden ir todas, hay 2, 33.200 y cayó. Lógicamente que se dieron precios de invernada muy firme, pero ayuda también cuando hay la posibilidad, como se vio hoy, donde las consignaciones por ahí era una, dos y hasta tres jaulas. Sí, eso ayuda mucho. Se manifiesta más interés cuando pueden comprar una jaula doble. Hoy se maneja mucho la jaula doble y se nota cuando realmente la consignación es grande. Bueno, y después los lotes más chicos lo van usando como para ir completando. Los números de consignataria Vítor y Ercasti en Bahía el jueves, 30 aniversario, el novillo con más de 400 kilos, 154,90 de promedio, de 300 a 400 kilos, 165,90, 260 a 300 kilos, 182,40, el novillito de 260 kilos, 192,70, 230 kilos, 207,65, ternero de 180 a 200, 210, y de 160 a 180, 221,25. Hasta 160 kilos el ternero, 240,45,
Vaquillona con más de 290, 146,55, 250-290, 174,30, 210-250, 192,20. La Ternera, 190-210, fíjate que está todo ahí, 197,30. La Ternera de 170-190, 199,60. Y la de 150-170, 212,60. Hasta 150 kilos, 232,45. Vaquillona con garantía 85.000. Vaca nueva con garantía 91.080. Norumbega, partido de 9 de julio, desde el jueves hasta hoy, 30 milímetros, dicen la familia Sega, que nos ha escrito. Gracias, Rucanelo, La Pampa, 38 milímetros, sigue lloviendo. En Urdinarrain van 176 milímetros, dice la familia Sturz. Como llueve en Entre Ríos también, Impresionante. Mariela de Villaguidobro dice que en el campo 20 milímetros, buena lluvia para los verdeos en Villaguidobro, En sexto distrito, Costa Nogoyá, departamento Gualeguay, finca Lombú, 200 milímetros. ¡Qué bueno! Silvio Alfredo, acá estoy mirándolo desde el campo, desde el 12 de octubre. Los miro desde 12 de octubre, no tenía nada, digo. ¿No se fue a dormir? Desde el 12 de octubre. Y soy de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Acá llueve hermoso, hacía falta la lluvia. Roberto Coliar, de Colón, Entre Ríos. Y un mensaje más de Balnearia, en Córdoba, provincia de Córdoba, de Agromega, Daniel Boco. Acá llovieron 35 milímetros. Un abrazo, muy lindo el programa. Sigan siempre así. Bueno, ojalá, estamos intentando. Esperemos mejorar. Yo tengo muchas arrugas, menos pelo. No puedo seguir siempre así. Esperemos mejorar lo del mensaje. El resto lo hace el tiempo y es inevitable. Alfredo Silvio, mirá, esto lo escribe Joaquín Fabricio, con quien estuvimos ayer compartiendo las estrellas del destete en Castelli. Con respecto a las palabras de Paula Español, sería comenzar un problema enorme que luego deberían seguir con el pan, harina, fideos, leches, gaseosas, pilas, construcción, etcétera. Les resulta sencillo atacar a quienes no quieren, como el campo, la producción de lo que sea o simplemente algún empresario. Los números del gordo hoy no dan, a Corral mucho menos, dice. Es imposible que cierren los costos de hotelería si no se tiene alimento propio y una compra-venta excelente. A este ritmo quedará otro tendal de corrales en el camino. Frente a las complicaciones de resolver problemas de producción, reaccionan siempre así. Prepagas, servicios, combustibles. El problema no es la carne, amigos, me pone Joaquín. Y todavía no llegaron los aumentos por paritarias. Abrazo grande, buen fin de semana. ¿Los jubilados vamos a tener paritarias, che? No, los jubilados no tienen paritaria. A los jubilados se nota, ¿no? Vienen los incrementos programados por ley. ¿Quieren que los jubilados con sueldo de, con jubilaciones de 20 mil pesos puedan comer carne? En fin, bueno, dejémoslo ahí. Vos, Diego, me guías si vamos a la pausa o vamos derecho al remate de las estrellas del destete de Castelli de ayer con 4.000 cabezas. No se quedó dormido. Dieguito Gómez, no te quedaste dormido, ¿no? Mientras tanto, Esteban Boyle nos escribe. Desde el jueves van 154. Ahora está lloviendo en Venado Tuerto, dice el amigo Esteban, que siempre está. Vamos con Cesvaliente, Burrich y compañía. Primera parte de las estrellas del destete en Castelli. Esto fue ayer, estuvimos allí y aquí están algunos testimonios y resultados comerciales. Se ve que todavía hay algunas tormentas dando vuelta, miro la costa, el mar ya ha limpiado bastante, se ve al fondo para el lado del oeste mucha tormenta, pero se ve que el cielo está tratando de limpiarse, así que terminamos una estrella del destete más con un poquito de agua, de susto, de todo tuvimos. Podíamos ser suspendidos. Aclaro que el intendente nos permitió dar el remate, el doctor Francisco Charra nos permitió dar el remate, así que dimos el remate, se juntó Haciendas, casi 3.500 cabezas, muy cómodo, nos faltaron algunos lotes, pero estoy la verdad muy contento. 52 y vendimos, pero te espero, la apertura abajo no, 52 mil pesos, pues vendimos. 52 mil pesos, apertura del remate. José Luis Grimaldi lleva 63, 265 kilos de Franciscatos.
con 60 días de plazo para el pago, 196,20. El único lote de terneros que vos viste que hace un mes y medio que está detectado es el primer lote, ese que pesó los caretas grandes, lindos. Ese es el único lote que hace un mes y medio que está detectado. Todo el resto del ternero salió ayer y antes de ayer de sus madres. 40 y 8, 500 y menudo. No espera nadie, ¿no? ¿Seguro? ¿Eh? Sí, pero 700, sí. 49. Casi un poco. 49.000 pesos, 37, 235 kilos, 30 y 60 días, 208,50. ¿Seguro? 49.500 los de Bosch, lleva Zafico, 225 kilos, peso promedio, 220 pesos, 60 días de plazo. Todo el encierro está espectacular, el lote estaba muy lindo y la verdad que se vendió muy bien. ¿Qué te pagaron más o menos? Y pagaron 220 kilos, más o menos. 225 kilos este lote. Sí, correcto, correcto. ¿Dónde tenés el campo? Acá, atrás del Canal 15, aproximadamente 10-12 kilómetros de, ¿cómo se llama? De lo de Barreto, del Callejón. ¿Te acompañó el tiempo? Digo, porque al destete 225 kilos es un peso bastante, más que razonable. Sí, es un muy buen peso. En general, la cabeza nuestra sale bastante así. Y tenemos casi todo parejo, pero sí, el tiempo acompañó en general, salvo, qué sé yo, 20, 30 días de una parte del verano que siempre se sufre más, pero bueno, anduvo, la verdad que pasto y agua anduvo bien, por suerte. 2 años consecutivos, 2 periodos de zafra muy buenos para el criador, ¿no? Muy bueno, sí, el año pasado también, y los precios... El año pasado también anduvieron bien y este año la verdad que están acompañando también muy bien. $44.700 lleva Antonio Regueira, un lote, 203 kilos de peso promedio. 220,20. Alrededor de 400 animales. ¿Qué tipo de animales vino a buscar? ¿De qué quilaje más o menos? 180 a 220. ¿Qué pagó? Alrededor de 215, 220. ¿Qué destino tiene este ternero de destete? A feedlot, ¿cómo le fue el año pasado con el feedlot? Bueno, el feedlot del año pasado, a mitad de año, tenía la hacienda el feedlot y como los precios no estaban buenos, los largué al campo y recién el primero de marzo los metí adentro. O sea que por 6 meses no vendí nada. ¿Esto quiere decir que buena parte quizá de esta compra de hoy vaya a un proceso de recría campo primero? Primero va a recría al campo siempre. Cuando estamos en 280, 300 los pongo al feedlot. Si no se hacen esos kilos baratos a campo, el negocio no cierra hoy. Y no, ustedes lo saben bien porque está en el negocio, es todo. El año pasado me acuerdo de que había que pagar 130, 140 y valía 150 o 140 también el gordo. Entonces dije, ¿para qué? Lo largo al campo y el año que viene vemos. Y ahora veremos, qué sé yo. ¿Con qué quilaje habitualmente sale su hacienda terminada? 370, las vaquillonas 330, 350 y los novillos 370, 390. 42.000 pesos, 180 kilos los limangus, 90 días de plazo, 233,30, lleva Grimaldi. No, precisamente va todo a campo sacando el lote, primer lote del remate, que esos novillitos que se los compré a Grimaldi, eso sí va a corral derecho
para la cuota 481. Lo pagué como 200 y pico de pesos, más o menos, con 60 días. Y después todas las otras categorías van para recría a pasto con terminación a corral, ¿no? El Limangus también para el gringo. Sí. Para Mariano Grimaldi, perdón. Claro, de Estancias Grimaldi, que es el titular con las hermanas del frigorífico Logros. Y bueno, tiene de hecho una cabaña de Limangus, Mariano. Armó hace Estancias Grimaldi, la firma. Y bueno, es es hincha del Limangus. También le sale muy bien cuando los engorda, ¿no? He visto un remate muy parejo. Tanto el ternero por ahí, el ternero de más quilaje, más firme que el ternero de menos quilaje. O sea, todo el ternero de 190, 200, 210, 220, muy firme, muy demandado. Podría ser el ternero más liviano, con demanda, pero no tan firme, digamos, en los valores. Pero muy buenos valores, tanto en lo grande como en lo chico, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, la explicación que le encontrás a eso? Mirá, yo creo que es un poco que el ternero grande compite el firlotero y el invernador. Y en el ternero chico el firlotero medio como que se corre un poquito porque son kilos que tiene que meter y hoy para el firlotero no son baratos esos kilos. Y ahí ya entra a correr el invernador más que nada, el invernador de pasto, el recriador. Pero en el ternero grande, en el ternero de 210, 220 kilos, a eso, sumarle la calidad, ahí está el invernador que busca bueno y el firlotero que busca kilos. Lo que decía acá Guillermo Aristizábal fue lo mismo que me dijo Miguel Fabricio ayer comprando, que llevó animales muy livianos. Dice, ¿viste lo que es tener comida? Bueno, yo invierto para producir comida y me llevo el ternero más liviano al mismo precio que el ternero pesado. ¿Vemos la segunda parte? Dale, vamos con eso. Y tuve la suerte de que me mandara un Daniel Serenelli, un cliente que es de la Llovizna de Bustillo y que siempre te sentís que te falta algo para atenderlo como corresponde un tipo que le encanta la ganadería, que disfruta la ganadería. Estaba contentísimo donde venía, había venido con los terneros, pero contento por el nivel de ternero que había. Ya no si es, le hacía 220 o 240, lo, quería ir a un lugar donde todos los terneros sean parecidos al de él. Y la verdad que para mí había tres tropas. La de él, no la voy a nombrar primero porque lo va a ver por televisión, la de Daniel Serenelli, una tropa del gordo Traverso, un amigo de acá de Catelli, que para mí, un ternero que yo no había visto nunca, nunca, una rodilla, una pata tremenda, y bueno, la de Lavalle que ganó, y las locales, Ficini siempre, pensá que tenemos acá, se juntan cerca de 150, 200 limangos por remate, así que siempre tenés un limango destacado, este año le tocó al Tatú, pero había hacienda de tan lindo nivel, que te da gusto tener un remate así, más allá del remate, tenés ganas de volver a hacerlo, ya estoy pensando qué darles para el año que viene. ¿45.500, 233 kilos, 195,30, 30 y 60 días? 200, 500, 742, 2200, 500, 703, 3200, 500. Le cabe plata, mirá, la 43, una 43,2, 43 mil pesos y vendimos, no espero nadie, no seguro, 43 mil pesos fueron. 43 mil pesos. Lleva las 30, 220 kilos de peso promedio, 195,45. ¿40 me decís que sí? No te veo. Ah, 40,700, 205 kilos de peso promedio, 198,50 la ternera, 30 y 60 días. Mirá, la hembra esa de 200 kilos arriba, tengo que estar entre 190 y 195 pesos, la de 210 a 220 y la de 170, 180 kilos debe estar entre 205 pesos, por ahí, 2 pesos más, 2 pesos menos, digamos.
¿Y eso sí va al corral derecho, José? Sí, sí va al corral derecho. Va para Córdoba hoy. Tal vez podría haber andado mejor el remate, pero en lo particular, varias firmas por las grandes lluvias que hubo en muchos lugares. Las entradas a los que no están sobre la ruta y bueno, y los barros que se han armado. Estaba pensando que si tuviera que poner un firlot, lo pondría en Mendoza. La última, no te pido más. $40,000 pesos, muchas gracias, para General Villegas. $40,000 pesos, se van para Villegas, 200 kilos las 28, con 30 y 60 días, 200 pesos. 40,000 pesos, me derecho a las 40,000 pesos, ¿ves? 40 y 200, 500, 741, 1,200, 41,000 pesos, 41,000 pesos, 40,000 pesos, no espero nadie, ¿no? ¿Seguro? Les pido, vamos. 41,000 pesos, 27, 210 kilos, 30 y 60 días, 195,20. Y la ternera muy firme, la vi muy firme, muy linda ternera, ternera liviana, había mucha ternera liviana, pero de buena calidad. Y la vi muy firme en los valores, me gustó mucho la agilidad de la ternera también, y muy interesados por ella también. Y el filotero sobre todo lo encontré más interesado en la hembra que en el macho. $32,700, 96 las terneras de 156 kilos, 30, 60 y 90 días, 209,60. Y el promedio de acá debe estar 5 pesos abajo del promedio de las flores, más o menos. Promedio general, las flores fue un excelente promedio, creo que fue el pico de promedio, y acá está 5 o 6 pesos abajo. La distancia influye, el quilaje influye, y acá sí tenés una variedad más grande que en las flores. Nosotros en las flores te diría que va desde 180 o 140 kilos el 90% de las tropas. Y acá se amplía el margen, así que es más difícil mantener el precio. Pero creo que más allá del tiempo que transcurrió de las flores a la fecha, hemos visto cómo el filot se fue retirando un poquito, cómo apareció algún, y todavía van a empezar a aparecer tipos que quieren hacer recría, porque si bien la soja subió el precio, no todos los campos son para hacer soja, ya aprendimos eso. Entonces, los rindes este año vienen muy dispares, ojo. Claro, entonces vos no tenés el capital que tenías el año pasado para hacer una pasturita, para hacer un verdeo y meter 300, 400 terneros capitalizados de alguien como para darte un extra. Pero bueno, creo que tuvimos un año con tantas cosas que nada más estar trabajando, estar frente a Dios y frente a un remate hay que agradecerlo. Después, los demás, llamame por teléfono y decís, che, Gervasio, me hubiese gustado vender un poquito más caro. Está bien, tenés razón, te pido disculpas. Vengamos el año que viene con Sol, con todo el público acá, con vos como vendedor, con todos los compradores y vamos a estar seguramente desconforme igual, porque siempre nos gusta un pesito más. Pero hoy fue un día maravilloso. Los números de ayer, el ternero de 150, 170 kilos, 230, 240, 180, 200, 210, 225, 210, 230, 195, 205, novillito 240, 260, 180, 195, la ternera de 150, 170 kilos, 210, 235, de 180, 200, 185, 205, 210, 230, 175, 185. Vaquillona 240, 250, 170, vaca preñada 50,000. Ricardo Arzó, Silvito, desde Tres Arroyos nos dice que está lloviendo allí, no nos dice cuándo,
pero nos manda saludos, que nos está viendo. Abrazo grande al querido Ricardo. Hace rato que no lo veo a Ricardo. Un rato, sí. Está grande, no puede salir solo así nomás, ¿viste? Y con el tema del COVID y todo. ¿Ah, sí? Sí, la familia no lo deja ni salir a la puerta. No, pero yo remata en Cacharí también, en muchos lugares. ¿Lo viste? Sí. ¿Vos estás seguro? ¿No será el hermano que es muy parecido a él? Puede ser. Sí, así rubio y ojo, ¿no? Puede ser, no sé. Abrazo, locura. Un gusto. Pausa, Alfredo. Dale, ya volvemos. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Hacemos las cosas simples porque sabemos lo duro que es trabajar en el campo. Iluminación LED, plantas solares, cámaras de seguridad. Ingresa a www.tiendaorub.com.ar. Orub, soluciones para tu campo. Alfredo S. Mondino anuncia su remate televisado en Santa Rosa, La Pampa, el sábado 10 de abril. A las 11 horas, Gordo y Vacas Vacías. A las 13:30, Invernada y Cría. 11.000 cabezas. 1.700 faena, consumo y exportación y vacas vacías. 7.800 terneros y terneras, novillitos y vaquillonas. 1.500 vientres. Sede en Hotel La Campiña, en vivo por Canal Rural. Más información, www.alfredosmondino.com. Iván Elio Farrell anuncia su próximo remate televisado por Canal Rural y Físico desde la Sociedad Rural del Centro Chaqueño, Machagay, Chaco, el miércoles 14 a las 14 horas, en conjunto con Ganaderos de Formosa. 4.000 vacunos. Estamos filmando. Destacamos, 240 vaquillonas Brangus, coloradas y negras, preñadas por inseminación. Más información, www.ivanofarrell.com.ar. Néstor Hugo Fuentes anuncia su remate especial Destetes del Natural en General Hacha el viernes 16 a las 13 horas con 5.000 cabezas. Los mejores lotes de terneros y terneras de La Pampa. Anote su consignación con tiempo, ingreso de Hacienda hasta el jueves 15 a las 14 horas sin excepción. 029-52-43-25-88. En Federal cayeron 85 milímetros, dice Luis Mesa. Abrazo, Luis. Abrazo grande. Manda saludos también, Silvito. Bueno, seguimos. Llueve hermoso, tranquilo, van 80. Desde ayer un abrazo a la distancia. César Garelli de Herrera, Entre Ríos. En Gualeguaychú, después de casi un año, recién llovió bien alrededor de 130 milímetros. Tarde para la agricultura, pero bueno para los pastoreos. En Sauce de Luna van 100. De Benedetti. Entre Ríos. En Sauce de Luna, Entre Ríos, sí. Desde San Cristóbal, Santa Fe, 120. Todos inundados. Mirá, aquí en Nueva Francia, Santiago del Estero, establecimiento La Salamanca. Por aquí apenas una llovizna, dice. Javier Membiel, muy bueno el programa, muy ameno e instructivo en el Venao, paraje El Mirador, Tapalqué. Cayeron muy lindas aguas porque vienen lloviendo buenas cantidades de a poco. En marzo 22, martes 22, 52 milímetros. Bueno, nos va haciendo todo el desarrollo de lo que han caído en estos últimos tiempos. 80 en el Yeso de departamento La Paz, Entre Ríos, dice Nilda. Bueno, tengo cualquier cantidad de mensajes. 70 milímetros cayeron. Mirá vos. Pueblo Belgrano, en Gualeguaychú, Entre Ríos, 120. Ahora, durante la campaña gruesa, no llovió nunca. Mira, en un ratito, a las 11 de la mañana, desde Santa Rosa, La Pampa, Alfredo S. Mondino va a vender primero Gordo, después a las 13:30, Invernada. Tienen 11.000 vacunos filmados y nos van a contar en detalle, porque están en La Pampa, de lo que está lloviendo en la provincia, que es, obviamente, allí una bendición. Julio Butet, analizando todo lo que vimos, resumiendo todo lo que vimos en un análisis de lo que dejó esta semana comercial La Invernada. Hola muchachos, muy buenos días. Buen día Alfredo, buen día Silvio, buen día para todos los amigos que nos acompañan cada mañana. Vamos a repasar los promedios de Invernada que siguen sostenidos. Estamos dando los mismos promedios de este jueves, del lunes y les diría prácticamente el cierre de la semana pasada con algunos valores que hace ya casi un mes no se mueven, como el ternero de 180 a 200 kilos en promedio de 215 pesos, con 30, 60 o 45 días. Los promedios que estamos dando en las últimas semanas no se mueven. El negocio encontró directamente y lisa y llanamente un equilibrio, está en una meseta y más allá de algunos valores puntuales destacados, hablamos de precios
que llegaron para quedarse. Si se mantiene el volumen de esta última semana, a mí me parece difícil que estos precios se sostengan. Tengan en cuenta que entre remates televisados que vimos a través de esta pantalla y también remates ferias muy importantes de mucho volumen, tomamos valores de más de 80.000 cabezas para armar estos promedios y para reconfirmar que el negocio ha entrado en una meseta. Vamos a ir viendo las placas y les voy repasando todos los precios. El ternero está a 160, promedio de 2.38, de 160 a 180, 2.20, de 180 a 200, 2.15, de 200 a 230, 2.10, de 230 a 260, 200, de 260 a 300, 190, de más de 300, 170, todos sin cambios. La hembra lo mismo, hasta 150 kilos, 220, de 150 a 190, 205, de 190 a 210, 200, de 210 a 250, 190, de 250 a 290, 175, y de más de 290, 165. Hay mucha ternera que está saliendo para madre y eso está aportando algunos máximos destacados para los criadores que obviamente no se fijan en el valor al kilo, sino exclusivamente en la calidad de la vaquillona que están comprando. Para los vientres también valores sin cambios, con algunos precios destacados para vaquillonas o para vaquillonas, para vacas nuevas con garantía de preñez, que en estos últimos días han alcanzado o superado los 100.000 pesos por productos muy puntuales, los únicos que marcan la diferencia. Después, si no, estamos dentro de esta general: la vaquillona con garantía de preñez 80.000 pesos, la vaca nueva con garantía de preñez 75.000, la vaca con cría nueva lo que pisa 45.000 y la vaca usada y medio uso con cría lo que pisa 35.000 pesos. Valores sostenidos, plazas sin cambios, con un volumen muy importante esta semana, que si se repite la semana que viene y en el horizonte vienen muchos remates, me parece que pueden empezar a mostrar algún leve quebranto, no una caída ni mucho menos. Creo que está cómoda la demanda en cierta forma comprando dentro de estos valores. No digo que le resulte barato comprar a un invernador, mucho menos a un filotero dentro de estos precios, pero evidentemente está permitiendo cierto negocio con una recría para llegar a un novillito y ni que hablar un novillo. Y por otra parte también, buena parte de la ternera, que si la tomamos de los 190 a 200 kilos para arriba, tenemos promedios de 200 pesos hasta 165, y dentro de los mínimos corrientes que pueden conformar, por ejemplo, la ternera de 190 a 210 en 190 pesos, de 210 a 250 en 180, o de 250 a 290, por los 165, 170 pesos, sin duda también comienza a ser un valor más o menos atractivo para el field dog también, ese escalón de precios, ¿no? Estamos hablando de algo muy puntual, los valores mínimos corrientes que se pueden pagar teniendo en cuenta estos promedios, y del quilaje de 190 o 200 kilos para arriba en la hembra. No es una ventana muy amplia de negocios, pero sin ninguna duda ahí permite la actividad para el filotero, que siempre, en los tiempos que corren, tiene que pasar por una recría, si no, como informaba la CAF en los últimos informes, están perdiendo 6.000 pesos por animal, ¿no? Pero bueno, así están los números, así están los valores, muchachos. Muy buen fin de semana, nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes. Gracias, Julito. Entonces, Silvio. Gracias a Andrés Costamaña, gracias a Pablo Ramundo, gracias a tantos amigos que se han quedado sin escucharse. Rubén Sáez, Silvio, transportista, nos dice que cayeron 35 milímetros en Bragado. Gracias por la compañía, como siempre. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes en Mercado Edición, siempre por esta pantalla. Que tengan un excelente fin de semana. Exacto. Gracias.